Alguien dijo que la historia no se repetiría. Yo creo que se equivocó. La historia se repite. Hay, desde luego, cambios, matices, pero al final de cuentas es la lucha de siempre. Y es México, y es América Latina, y es el mundo. Hemos contribuido a afianzar nuestra democracia. Somos un país esencialmente democrático. Es un avance en la vida democrática del país. México es un país democrático. Han sido las elecciones más abiertas y públicas de nuestra historia. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. Las características de la derecha en el mundo es que no aceptan nada. Quieren mantener el mismo régimen a costa de lo que sea. Y cuando ya no pueden mantener sus privilegios y defender sus intereses por los cauces legales, rompen los cauces legales y optan por la violencia. El caso de Chile, pues es un caso aleccionador porque es una derecha totalmente reaccionaria que no aceptaba ningún cambio. Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. Ser revolucionario no significa necesariamente tomar las armas. Y, por ejemplo, el presidente Allende no quiso eso. Es el personaje que más admiro, que más sentimientos me genera. Porque es un humanista. Víctima de canallas. Lo importante es llegar manteniendo la dignidad, no dejando la dignidad en el camino. Es más, yo te diría que esa es la esencia del por qué nos hicieron el fraude, por qué nos robaron la presidencia de la República. Y lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida. Voy a pedir al señor secretario general que consulte la voluntad de los magistrados sobre el dictamen que se nos ha puesto a consideración. Sí, señor presidente. Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Voto con el dictamen en sus términos, señor secretario. Con el dictamen, doctor Galván. Con el dictamen. Conforme con el dictamen en sus términos. Magistrado presidente. Con el dictamen. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, señor. En consecuencia,
se resuelve. Es válida la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo. En México nunca ha habido democracia. O sea, son 3 siglos de dominación colonial. Luego, el siglo XIX, México es país de 2 hombres. Antonio López de Santa Anna, en la primera mitad del siglo XIX, que es 11 veces presidente de México. 11 veces presidente de México. Y en la segunda mitad del siglo XIX, Porfirio Díaz es 34 años presidente de México. Luego, en el siglo XX, la revolución tiene 2 vertientes. Se lucha por la democracia, por eso la frase de Madero, sufragio efectivo, y al mismo tiempo por la justicia. Toda esta vertiente encabezada por Villa, por Zapata, por muchos otros dirigentes. La revolución permite avances en el terreno social, pero no en el terreno político. En el terreno político prácticamente se traslada el régimen porfirista. Ya no es un hombre, ya no es don Porfirio. Ahora es doña Porfiria, el PRI, que surge desde 1929 con otro nombre, Partido Nacional Revolucionario, y luego adquiere el nombre del PRI. Entonces, es a partir del 88, con el antecedente del movimiento estudiantil del 68 y con muchas otras luchas sociales, que empieza a haber una apertura, que se empiezan a dar los primeros pasos hacia la democracia. Estamos apenas iniciando, por eso es totalmente indignante lo que hizo Fox ahora. Por eso le llamo traidor a la democracia, porque después de mucha lucha, de mucho sufrimiento, llega él, por primera vez le quita al PRI la presidencia de la República y el señor destruye la incipiente democracia mexicana con el fraude electoral del 2006. Andrés Manuel López Obrador tiene una larga trayectoria en la lucha por la democracia mexicana. A lo largo de los últimos 25 años, se convierte en uno de los dirigentes sociales más importantes del país. Es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. En el año 2000, es elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su popularidad lo sitúa como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales y también lo convierte en el más atacado. ¿Quién no quiere que usted llegue a la presidencia? ¿Es el presidente Vicente Fox? Sí, yo considero que sí es el presidente. Creo que las diferencias tienen que ver con los proyectos de nación. El detonador es el propio presidente cuando decide que su esposa es el personaje ideal para sucederle en el ejercicio del poder ejecutivo. Y entonces, ¿quién es el adversario a derrotar? Pues no queda más que uno, Andrés Manuel. Vamos, México, a crear el futuro que este país merece. A principios del 2003, Salinas regresa a México. Empieza a articular a empresarios, periodistas, los empieza a agrupar, ¿sí?, a su alrededor. No le cuesta mucho trabajo porque él les entregó empresas de la nación, bancos, minas, les ayudó con periódicos, a periodistas. Salinas tiene un expediente de cada uno de ellos. A todos los tiene agarrados. Cuando regresa, empieza de nuevo a articularlos a todos. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siento que este año es una especie de última llamada para Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué última llamada? El candidato que más posibilidades